Muchas gracias y bienvenidos a este segmento deportivo correspondiente a este jueves 12 de octubre. Y para seguir, para continuar con el tema que veníamos hablando en la jornada de ayer sobre la instancia nacional en los Juegos Evita en la ciudad de Mar del Plata, en el cual participan 20.000 estudiantes de todo el país, damos cuenta en este momento de que algunos de estos participantes son de la ciudad de Río Cuarto. Tal es el caso de la disciplina del beach volley, puntualmente en la categoría sub-14 femenino, donde disputan las hermanas Lisa, Julieta y Agustina con la coordinación o la dirección técnica, mejor dicho, del profesor Martín Becerra, quien además es el coordinador del volei universitario. Justamente hablamos con Martín Becerra, ¿qué nos comenta sobre esta experiencia? Bueno, nosotros ya a partir del año pasado, Julieta y Agustina ya fueron a la instancia provincial que se hizo en Calera, viniendo a participar el año pasado acá con 13 años a los Juegos de Evitas, representando a nosotros obviamente lo que es la ciudad de Río Cuarto. Hoy no es una institución que la están representando ni Universidad ni Deporte Río Cuarto, porque, digamos, por ejemplo, Universidad no tiene la disciplina de beach volley y Deporte Río Cuarto tampoco. Nosotros hacemos beach volley en el Club Banco Nación, donde tengo yo particularmente las canchas de beach volley, y ahí es donde entrenamos, ¿no? Este año, obviamente, se volvieron a hacer los clasificatorios provinciales y clasificamos nuevamente primeras para poder venir a los Juegos de Evita y, bueno, obviamente, buscar el objetivo más alto que se pueda. En cuanto a la competencia, lo que es beach volley femenino está en las 24 provincias, se armaron 8 zonas de 3, en la zona ganamos, quedamos primero y ahora estamos jugando dentro de los 8 mejores puestos, y se armaron 2 zonas de 4, en donde jugamos contra Entre Ríos, Chaco y Mendoza, en donde ya ganamos un partido, bueno, mañana se define. En cuanto a lo que es el evento en general, es un evento realmente muy bueno para los deportistas, muy bueno para lo que son los jóvenes, y incentivar a esto que es seguir creciendo en el deporte. Hay todo un evento y toda una ciudad abocado solamente a los Juegos de Evita. Como vos decís, hay 20.000 estudiantes de todos lados, millones de disciplinas que se están sumando, y bueno, eso es muy importante, tanto para lo que es a nivel país, obviamente, para la provincia, que Córdoba trajo más de 700 personas y todo un movimiento logístico que es muy importante. Martín Becerra, el coordinador del vóley universitario, en esta ocasión como director técnico de Julieta y Agustina Lisa, las hermanas que están participando en el beach volley en esta instancia nacional en Mar del Plata. Además, en vínculo con la universidad, también hay que dar cuenta que participa en el ajedrez en la categoría sub-14 Francisco Gutiérrez Reich, quien también juega y participa de esta disciplina en el ámbito académico. Pasando a otro tema, hay que dar cuenta de la derrota de Universidad ayer en una nueva jornada, el inicio de la segunda ronda del torneo clausura en lo que es el básquetbol femenino en el torneo asociativo. Anoche Universidad cayó contra Centro Cultural Alberdi por 63-47, así que una derrota en el inicio de esta segunda ronda del torneo clausura para el elenco femenino del básquetbol universitario. Con esta información nos despedimos por esta jornada.